vamos a ir a una ruta que se llama Ruta de los Mamuts. Y diréis, estamos en mayo. Diréis, ¿qué hago yo en sudadera? Pues porque hace un frío increíble, entonces ahí va a hacer mucho más frío. Porque nos está enseñando el camino. Es una hermosura. ¡Qué bonito! Chicos, nos hemos encontrado un perrito súper bonito que nos ha enseñado el camino para entrar aquí. Y se ha quedado él ahí, ¿vale? Y nosotros no hemos venido hasta lo que es la ruta aquí. Y me parece súper adorable. La broma es que está viniendo con nosotros. Fuera bromas que viene con nosotros. ¡Un perrito hermoso! ¡Perrito! Vente, vamos, 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 perrito, vamos. Venga, vamos, anda, vamos. Perrito se ha sentado esperando. Se ha sentado esperando. ¡Que sí, mi perrito! Mira, en el collar pone escapista profesional, luego vuelve a casa. Este es un perro pues que es como libre y que a veces está en la casa y a veces fuera de la casa. Ha estado por aquí más veces que tú. Tiene, yo creo que un GPS para encontrarlo si se pierde, entonces no está perdido, porque ponía que él es como que no, un abejorro. Yo aquí, por aquí no quiero ir, un abejorro. Frío bastante porque había abejorro ahí detrás, ¿vale? Ahí más atrás. Y el perro, pues, nos sigue guiando, entonces no he esperado, ¿vale? Porque mi madre estaba haciendo una foto a mi hermana. Yo estaba corriendo porque me daba miedo. Y el perro, pues, está esperándonos y todo. Nosotros ya sabemos por dónde es, pero el perrito me está siguiendo. Tiene un GPS, así que no os preocupéis que no se va a perder. Así que igualmente nosotros vamos a ir con él. Voy a esperar a mi familia, que se está quedando por atrás. Y estamos yendo por otro camino. Aquí hay un pequeño sitio para comer. Aquí hay un pequeño sitio para comer. Pero nosotros vamos a en otro sitio donde hay también como un pequeño parque. El perro está ahí investigando, yo lo estoy esperando. 2 hours later. Entonces está lleno, yo no lo quiero dejar solo, pero tampoco quiero estar yo sola. Entonces me estoy preocupando y no sé qué hacer, ¿vale? Yo voy a seguir al perro, que el perro no... Vale, ya viene mi familia, ya, venga. Me he quitado la sudadera, porque es que literalmente hace un calor increíble. Ahora va a empezar otra vez a hacer frío. Y yo no entiendo el clima, ¿vale? Mira, aquí creo que había un miradero. Miradero. Como antes he dicho, como para ver los campos de trigo y todo eso. Chicos, mira, aquí está el mirador, ¿vale? El perro nos lo ha indicado. Muy bien, hermoso, hermoso. Espérate, que quiero subir y enseñarle a los chicos cómo es. Mira, que os decía. Mirad qué bonito. Que me encanta, ¿vale? Yo me lo quiero llevar a mi casa. Pero bueno, es de alguien. Mira, mi hermanita, que va a ver también la pista. Le llamo Max, ¿vale? O sea, no sé cómo se llama, pero yo le llamo Max. Es un súper cariñoso. Y la verdad, yo creo que no se pierde, pero igualmente. Por si se pierde, Popino ladre. Y también, por si se pierde, pone su número de teléfono, de dónde es. Bueno, o sea, que es del restaurante, al final, sí. Que está aquí, o sea, el que hay primero, el restaurante que hay. Y que él, yo creo que viene a veces con los turistas. La última vez que estuvimos no estaba, así que creo que lo han adoptado hace poco. Así que nos estamos adentrando en un bosquecito, que me da mal rollo, porque yo la última vez que estuve aquí estaba cagada de miedo. Yo, en este lago del puente hay unos peces gigantescos, o sea, son hermosísimos. ¿Qué peces más grandes, tío? Es que no sé si se ven. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Son gigantes! ¡Son gigantes! Chicos, mi familia me está llamando porque me ha alejado mucho. Ahí están los campos. El perro esperándome. O sea, no se ha alejado 2 metros de mí. Y bueno, mi familia va a venir por ahí. Vale, yo sigo al perro. Yo a donde vaya el perro yo voy. A volver. ¡Ostras, qué frío! ¡Qué bien!
viento. ¡Buah! Voy a salir volando. Ahora vamos a tener que volver todo este camino. Y no lo voy a grabar mucho porque, o sea, es lo mismo, pero volviendo. Porque aquí ya se termina el camino y sería lo que, tipo, que ahora nos iríamos supuestamente. Pero nosotros vamos a volver porque hay un merendero, ¿vale? Conjunto con dos estatuas súper bonitas que ya tengo fotos ahí, pero las quiero renovar. Entonces me voy a lanzar las fotos. Vale, el perro me está esperando. Voy a esperar porque me estoy preocupando, está mucho sola. Qué hierba súper fresca, ¿vale? Me siento en el campo. ¿Y el perro? ¿Qué? El perro de esa... Ay, está en... verdad, es que me da mucha pena porque a mí, yo ya me he encariñado el perro, ¿vale? Yo quería comer con él y darle de comer, pero pues no se ha podido porque el perro se ha ido para allá. Chicos, está empezando a llover. ¡Has vuelto! ¡Has vuelto! ¡Mi querido perro ha vuelto! Sabía que no me iba a abandonar. Ha vuelto con nosotros. Soy súper feliz. Es que no me lo creo. De comer al perrito, no, que tiene muchísima hambre porque ya bebió agua. Le mató un cacho de jamón. Ya está. Se la ha comido con ganas. O sea, se la ha comido en 3 segundos. Chicos, le vamos a echar agua porque está súper cansado. Mirad. No, chicos, ya estamos tirando para los merenderos porque hay dos caminos. Uno que tira, que es para la derecha, que va para los merenderos, y otro para la izquierda, que es por donde estamos viniendo. Mi hermanita. Pues el que estamos viniendo, que va a la ruta. Pero aquí pues hay como zona de descanso y todo eso. Este vídeo, ya hemos llegado a casa, la verdad es que nos lo hemos pasado súper bien. Y bueno, no olvides darle a like, suscribiros al canal, dar a la campanita para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.